a todos y bienvenidos una vez más al canal de Chaos New y a este detalle nuevo de rumor y extra detalles, esta vez no tratando leaks, como ya mencioné que no iba a estar bregando con eso, a excepción de aquellos que son interesantes a tomar en cuentas, tengo que advertirles que yo me imagino que de ahora en adelante si van a haber liqueros, van a saltar con que ya confirmaron los DLC y los DLC van a hacer esto, esto y esto. Y todo el mundo va a estar diciendo lo mismo, tres personajes o dos para el juego. Que Ken es el Echo y el personaje que falta es de Square Enix y va a ser Geno y etcétera. Todos los leaks van a irse por ese lado. Es casi necesario tener que verlos. Y para eso tenemos también a Burgerman. Hizo su, digamos, más reciente post y ahora todo el mundo está pendiente de eso. Pero antes de eso vamos a pasar a un detalle por parte de CoroCoro. Primero tuvimos la imagen de la caja, que para muchos ya confirma el roster y no tendremos más de 72 personajes, por lo menos con su título de lanzamiento. Algo que estaba pensando era que, bueno, esta vez Sakurai dijo que él iba a decir que lo iba a mostrar todo antes de lanzar el juego, no como pasaba con los otros títulos, que por lo menos en las mismas páginas, hablando de Brawl y Smash 4, que fueron las dos páginas que más traté en sentido de constancia, tiene una página para personajes secretos que obviamente no van a estar presentes en imágenes, en la carátula, ni en la caja, ni en nada, y que solamente jugando lo encontrarías. Eventualmente también puedes verlos en la página si decides spoilearte, como ellos mencionan, tienes la opción. Pero eso es lo que quiero decir, que puede que sí tengan los 72, pero sí hayan más y estos estén en la página con el símbolo de interrogación o etcétera, que si quieres verlo te puedes spoilear, pero lo dudo debido a que Sakurai mismo dijo que él iba a revelarlo todo. Y también ahora todo el mundo está más creyendo en el asunto de que así. Él mencionó que no iba a haber tantos personajes, así que no se emocionen, no estén como pensando en 10, que 8, que 5, que faltan 4. Este hecho de que van por 2 o 3 más, y si la caja es cierta solamente 2 más, tenemos muy poco detalles que tratar. Anyways, en CoroCoro, una revista japonesa que trata específicamente para muchos, lo toman muy en cuenta para el anuncio de entregas de cosas de Pokémon, lo cual siempre es un detalle relevante y con muy buena información y nueva. En el caso de CoroCoro, para Smash, entre todo lo que dice su revista para este artículo tratando los detalles del Direct anterior de Smash Brothers, esta vez confirman una cantidad de escenarios que es distinta a la que Sakurai mencionó. Sakurai mencionó que por ahora el escenario estaban en conteos de 103, pero en esta revista ellos confirman que hay 108. Quizás no, quizás sí, quizás un error de script, lo cual lo dudo, porque si posean esto y tienen tanta credibilidad, relevancia e importancia, dudo que ellos fallen en esa parte, pero es extraño que lo mencionaran sin que Sakurai tal vez tuviese que ver con esto. Todos ellos saben, ya el juego está totalmente hecho obviamente de hace mucho, pero aquí confirman 108. Dígase que tendremos 5 escenarios más, entre los cuales pueden haber tanto escenarios que regresen, así como nuevos escenarios. ¿Cuáles escenarios ustedes creen de los que faltan por volver que puedan tener un chance? ¿Y cuáles serían los nuevos escenarios? Según Burgerman, atento a que él tiene que ver con mucha credibilidad, y si solamente son dos personajes, probablemente tengamos un escenario enfocado en Minecraft y seguro que un trofeo de asistencia por igual, porque no vamos a tener a Minecraft, Steve, whatever. Solo tendremos un escenario enfocado en él. Y de los escenarios que faltan por regresar, ahora mismo no tengo en cabeza cuáles son de los que faltan, sin contar tal vez el escenario de Pokéflow, que lo tratamos hace un tiempo en uno de los brillantes leaks. La cantidad de escenarios está interesante. De todos modos, 103 es un gran número. Que suba un ching más no está mal. Me gustaría que, solo porque ya sé o puedo comenzar a dejar de aspirar a escenarios enfocados a nuevos personajes,
tendremos escenarios tal vez random o completamente representantes de algún título, pero que no tengan ningún personaje de la mano. Entre esos 108 escenarios, no me imagino que haya un escenario dedicado a Isaac, porque ya no va a estar, y etcétera. Qué deprimente para mí. Tratemos qué dice Bergman. Bergman, por lo menos en el momento que veo esto, dice, hace 4 horas él posteó que obviamente el personaje de Pokémon de Gen 7, que no es de CGI, no es Lycanroc y obviamente no es Mimikyu, es Incineroar. Finalmente escuché por parte de todos mis fuentes que es Incineroar. O sea, todos están diciendo que es Incineroar para Bergman. Y para el roster, en realidad, al final, por lo menos, falta Incineroar y Ken, que son los dos que él está ahora totalmente apoyando la idea de que son los que faltan. Igual como estarán ahora todo el mundo, liqueando estos dos y probablemente diciendo que falta DLC, que los DLC son tal, tal, tal. Ahí vienen todos esos leaks estúpidos. Yo he tenido personas tagueándome por los últimos 2 días sobre la teoría de la caja y voy a hablar sobre eso. Yo he estado en contacto con mis fuentes. No hay confirmación hasta el momento de que si esto va a ser o no el roster de lanzamiento. Creo que para el final es el juego como quieran va a ser soportado mucho después de su lanzamiento. Es muy inteligente de parte de cualquiera pensar que va a ser así. Square Enix, el personaje que él mencionaba, porque eso es una cosa que le han estado diciendo la gente, y entonces nada más faltan dos. Y mencionas Incineroar y el Echo Fighter Ken. Entonces, ¿dónde queda el representante de Square Enix que mencionaste? Y él menciona que esto probablemente de todos modos ocurra, llevándose por la teoría de la caja y para su conocimiento. Este detalle se les fue entregado por alguien que por lo regular nunca ha estado equivocado. Aunque esto tal vez sea todo lo que venga para la salida, o sea, incluyendo Ken y Incineroar, eso no quiere decir que se acabó aquí. Por el momento es un juego de espera. Estaré en contacto con alguno de ellos si alguna información se contradice para ofrecer confirmaciones o negar la teoría de la caja. Esperemos que la teoría de la caja, por lo menos para mí, que aún lo estoy esperando, en realidad no sea cierta, porque ya. Entonces a este punto solamente debo de estar hype por Inkling y Dark Samus, porque no tendremos más nada. Incineroar no es el personaje que me hubiese gustado, yo sé que tiene sus fans y es el Pokémon que probablemente tengamos ya según Bergman y si la teoría de la caja es cierta, es obvio que tienen que anunciar un Pokémon. Y es el Pokémon que van a anunciar. Obviamente ya si son solamente dos personajes nos queda octubre y noviembre antes de diciembre. En octubre quizás nos muestren el eco que falta que viene siendo Ken y luego nos hablen de Incineroar en noviembre por la salida de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, aunque no tenga que ver con el título del juego. Incineroar es un Pokémon, seguro va a ser para ese momento. Y eso es lo que tenemos, chicos. El título de música ha subido a 108, no 103, por lo menos Coro Coro lo confirma. Y Bergman volvió a abrir la boca y esta vez está diciendo que todas sus fuentes están confirmando mucha información. Confirma dos personajes que son los que ciertamente van a estar en el juego y que no tiene duda de, debido a sus fuentes. Y que el personaje de Square Enix, él sigue pensando, no pensando, sigue estando confirmado que está, solo que ahora probablemente sea considerado para DLC. Y eso está interesante. No sé qué opinar de esto. Ya yo en realidad, chicos, terminé de hablar de esto, pero en realidad, si el juego ya son solamente dos personajes que faltan, y son esos dos, no tendrán mucho que escuchar de mí en cuanto a leaks y demás de Smash Brothers, porque se acabó. Ya nada más esperar trailers y hablar de los personajes que revelen. Porque por lo visto están pegándose cada vez más, la gente llevándose la teoría de la caja, Bergman siendo el más creíble y ahora prácticamente manteniendo su veracidad de la forma más segura posible y profesional, no lo está haciendo mal en lo que dice. Así que tendremos que cruzar los dedos a aquellos que no estamos contentos con este detalle
y los que están contentos, porque de todos modos el juego va a estar increíble, tiene muchísimas cosas geniales, los modos de juego, hay mucho que hacer, hay variedad a todos los personajes, recuperamos casi todos los, no casi, recuperamos todos los personajes que no estaban en el juego anterior, y es increíble. O sea, tenemos muchísimo material, muchos nuevos personajes, técnicamente, porque si contamos los que no estaban como nuevos, es mucho. Es mucho, sí, es mucho de todos modos. Han trabajado bastante. Pero, qué triste, ¿eh? Qué triste. Isaac Shadow. Lo siento, chicos. Paper Mario. Ya mis sueños cayeron ahí. Obviamente, para ver un RPG de Mario aquí. Todo el mundo está en Gino. Y Gino, el representante de Square Enix, tuvimos un traje de él. Y muchas de esas cosas, Sakurai con sus votos y demás, y que se están enfocando en lo que vieron en los votos, y están haciendo lo que son extremadamente posibles. Estos ecos son extremadamente posibles. Dark Samus, Chrome, Daisy, todos fueron como bastante fáciles de trabajar con para podernos dar. Entonces, algunos otros no serían extremadamente fácil, pero no sé qué tan difícil es entonces Shadow. Ni modo, esto es lo que tenemos. Pues nada, chicos, cuídense mucho. Happy gaming y happy smashing. Hasta la próxima.